Tras aquí el evento de Yuu Goha, así que vamos a ver los mejores decks para poder sacar el máximo provecho para poderlo farmear. Hola, tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, recordarles que este personaje estará disponible para ser desbloqueado a partir del día 5 de octubre por la noche. Y bueno, este no nos trae su monstruo insignia, este más que nada es en la nueva caja. Y también hay fondos y tableros de la carta de fusión con esto, que según yo ya lo había visto antes, pero creo que fue en un video de algún filtrador, porque juraba que ya lo teníamos. Así, aquí nos trae esto y también misiones añadidas para un marco de las cartas, para poderlas mejorar. También un sello, que era lo que habíamos visto, que es simplemente el mismo icono. Bueno, es un icono con su cara, con la cara de Yuu. Y ya está, de recompensas tenemos estas dos cartas, que están bien. Creo que esto es más que nada es por si las dudas. Pero bueno, como siempre les recuerdo, se farmea más por las gemas. Vale, vámonos ahora sí a los decks que les recomiendo. El primer deck es el deck de autoduelo. Para los que digan, nada, no me interesa, nada más voy a hacerle automático y listo. Pues bueno, el deck de autoduelo con puramente monstruos de mucho ataque. Pero ojito, busquen que sean brillantes o prismáticos. Ejemplo, en el cambiacartas tenemos a estos dos, entonces fácilmente los pueden hacer prismáticos. También hemos tenido algunos eventos donde traían varios monstruos vanilla de un sacrificio con decente ataque, así que también son buenos. Y hemos tenido otros eventos o tickets del PvP también que nos podrían dar varias cartas prismáticas. Además de el Ancient Gear Golem o el Blue Eyes que tienen 3000 de ataque. Ojito, este no lo recomendaría tanto si nada más lo vas a jugar en automático. Si vas a jugar en automático, pon Blue Eyes. ¿Por qué? Porque si tú empiezas, muchas veces a este güey lo van a poner en modo defensa. De hecho, siempre lo van a poner en modo defensa si tú empiezas, ya que tiene buena defensa. Entonces, como el Blue Eyes nada más tiene 2500, pero 3000 ataque, siempre lo va a poner en ataque, no importa que tú empieces. Así que es mucho mejor, si nada más vas a jugar autoduelos, poner el Blue Eyes. Pero si no, pues pon a este güey porque es mucho más poderoso, mucho más jugable. O igual, lo que puedes hacer también es jugar el primer turno, asegurarte de que no esté este güey en tu primera mano. Y ya con eso lo sigues poniendo en autoduelo. Si está en tu primera mano, lo invocas tú primero y listo. El objetivo nada más es hacer un montón de puntos. Y también, para los que quieran farmear, incluso este deck también es bueno. La diferencia con un farmeo es que pues tienes que esperar hasta el último turno. Entonces lo único que vamos a hacer es eso, esperar hasta el último turno. Vamos a invocar todo lo posible. Vamos a hacer muy poco daño para que pueda aguantar un rato, pero puedas limpiarle un poco el campo para que así pueda acelerar su deck también él. Y así te pueda también a ti limpiar un poco el campo. Y así sucesivamente estar invocando diferentes monstruos, haciendo sacrificios, usando todos los puntos posibles. Y créanme, sí es muy bueno, ya que mis puntos de duelo, cuando me esperé nada más con esto, hice 7000 puntos usando este deck que están viendo en pantalla. Entonces sí, casi los 8 cofres. Y también, eso porque no me esperé hasta quedarme sin cartas. Me quedé creo que con 2, 3 cartas más o menos. Él también se quedó como con 3 cartas. Entonces sí, incluso pude haber esperado un poquitito más. Pero sí, terminaron nada más para ver qué onda. Entonces sí, si se esperan fácilmente hacen entre 6000 a 8000 puntos en el duelo. Entonces ya básicamente no tienen que pensarle nada. No tienen que estar pensando en un farmeo. Simplemente un deck de autoduelo y ya está. Y también eso les funciona. Por si luego dicen, ah, ahorita no quiero farmear, me meto con exactamente el mismo deck y lo dejo en automático. O si se les pasa o algo, lo saben de que, ah, ok, pues de todas maneras el automático se va a encargar. Voy a perder un poquito de puntos porque no me esperé hasta el último turno, pero da igual, no pierdo tanto. Entonces sí, yo sinceramente voy a estar usando más que nada este. Pero yo sé que muchos van a querer realmente farmear y por eso les voy a mostrar el siguiente deck. Es uno de los viejos decks que usábamos antes para farmeos. El deck del ninja del fideo. Como saben, ya hay varias cartas nuevas. Bueno, nuevas entre comillas. Ya tienen como 6 meses. Pero sí, que ya aumentan aún más el ataque. Por lo tanto, ya este deck puede pasar de los 10000 de daño. Y ya con eso hacer un verdadero farmeo. Entonces, aquí se fijan, es básicamente el mismo deck de antes de autoduelo. Nada más que necesitamos sí o sí por lo menos una copia de este. No necesitan las dos. Por lo menos una copia, ponemos una segunda por si las dudas. Por si necesitamos limpiar algún monstruo, podamos hacerlo. Por si algún monstruo está haciendo daño de penetración, ah, según yo tiene una fusión, la fusión SR, esta, que nos puede estar cambiando de posición de batalla. Entonces ahí sí, este güey queremos eliminar. Entonces podríamos invocar uno de ellos y ya con eso eliminarlo. Pero bueno, la estrategia que yo estoy usando es simplemente
no destruirle a sus monstruos, dejarlos ahí, dejar que me estén destruyendo a mis monstruos, ya que tienen muy poca defensa a mis monstruos, nada más ponerlos en defensa y listo. Entonces simplemente el campo que le dejo a él, estoy pensando en que nunca deje un Imaginary Actor para que pueda hacer su fusión de alguno de estos dos. O también si ya los tiene pero por de casualidad no hizo la fusión, pues bueno, simplemente eliminarle a la otra parte de la fusión. Entonces, por ejemplo, para que no haga este güey, eliminas a los bailarines. Y para que no haga este güey, que creo que es el más importante que elimines, no dejes que tenga al Serpintura, a la serpiente. Ya con eso, ya lo hiciste. Ya puedes aguantar todos los turnos, nada más pones todos en modo defensa para que sean destruidos y ya estamos. Yo lo único que siempre hago es poner a este en modo ataque, nada más porque es leyenda, porque es prismático, para que nos cuente un poquito de puntos en todo caso. Pero bueno, la verdad es que tampoco es tan necesario porque este es de los pocos decks que sí pueden hacer muchos puntos. Pero sí, último turno, invocamos a este, nada más tenemos que sacrificar dos. Activamos todas las cartas del Arte del Fideo Asador. Por cierto, vienen en la misma caja las dos cartas. Digo, cada una viene en una carta en una caja diferente, pero ambas vienen en la Deck Build Box. Fueron reimpresas en la Deck Build Box. Las dos cartas que necesitas, tanto el fideo como la carta de magia. Ya con eso vas a aumentar más de 10.000, atacas al güey más débil y listo. Por si las dudas, también estoy poniendo el escudo de espada, por si necesitas un poquito más de ataque, casi nunca lo vas a necesitar, pero por si las moscas. Y también porque es una carta leyenda prismática, entonces más puntos aún. Y nada más como una pequeña idea, por si necesitan rellenar con algo, restauración de cartas. Carta de trampa de la nueva caja, la cual te permite robar hasta tener 5 cartas cuando te ataca el oponente. Tú dirás, pero pues ese robo da igual, ¿no? Ya que todas las voy a robar hasta tener 5 cartas, sí, pero en tu turno vas a robar otra carta. Entonces es un más uno, aparte que te aumenta puntos de vida, en caso de necesitarlo. La verdad es que, como dije, si planificas bien el campo del oponente, o sea, si controlas bien su campo, no lo vas a necesitar. Casi no vas a necesitar nada. Ya nada más es la suerte de que en el primer turno te saque al Serpenterra y listo. Igual, también, en caso de emergencia le puse ganancia del P, que tampoco lo necesitas. Pero bueno, al ser una habilidad de todos los personajes de Rush, pues sí, lo puedes tener ahí. Para que le saquen el máximo provecho a Yuu. Sáquenle esas gemitas, aprovechen también para subir de niveles. Edición, se me estaba olvidando. Lo que pueden hacer es aprovechar para subir de niveles, ahorita que hay muchos personajes por subir de nivel. Pueden ponerle a nivel 10 por 3 si es que quieren subir de niveles. Pero si son como yo que prefieren guardarse un poco los niveles, o que si ya no tienen tantos niveles que subir y dicen no, prefiero aprovechar al máximo el evento. Entonces ahí sí, por 1 a nivel 40 con los decks que les mostré. Espérense un ratito a los turnos y ya con eso van a sacar el máximo provecho. Pero bueno, familia, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Les agradecería si dejaran su buen like. Y también les estoy dejando otro videito, el último video de filtraciones en la parte derecha. Y YouTube les estará dejando otro video recomendado más abajito. Ahora sí me despido. Bye.